He realizado ya con anterioridad una cerámica de Pucará. Esta es una cerámica en la cual el personaje tiene una figura mágica en la espalda, una rana. Figura mágica para ellos importantísima porque en el lago Titicaca la lluvia que cae del cielo es esperada con ansia, mágica, y ellos suelen guardar sapos a los cuales alimentan. Bueno, sigamos. Hoy toca una cerámica distinta. Estoy realizando una escultura de Pucará. Pucará se desarrolló en el norte del lago Titicaca. Me estoy basando en un fragmento de escultura con cabeza cortada. Son los extirpadores de las idolatrías. Algunos lo dicen que fue al principio de la época colonial, pero hay quien piensa que también antes, cuando grupos que ganaban a otros grupos les cortaban la cabeza. En este caso, este es uno de ellos. Sujeta entre las manos una cabeza cortada, motivo frecuente en aquellos momentos. La reproducción muestra al cortador de cabezas con la macana en una mano. He querido a este personaje ponerle un ave como tocado. Me he valido de una ilustración al cual también le han quitado la cabeza. Un hacha en una mano y una cabeza en la otra. Los decapitadores. Son los degolladores de Pucará. Los dos modelos anteriores eran de piedra. Nosotros vamos a realizar algo en barro, recordando aquellos monolitos. También en otras culturas se dio este fenómeno. En la guerra se propicia el ascenso de sociedades vencedoras en detrimento de pueblos derrocados y se muestran cabezas, trofeos y gente degollada.
Hemos visto ejemplos de la cultura mochica Kimú y de Chavín de Huántar, y ahora vemos uno de Mesoamérica. 100 años después de Cristo. Y un guerrero precolombino sosteniendo una cabeza trofeo vertiente del Caribe de Costa Rica.